Luego de que Anuel le tirara a Ivy Queen diciendo cómo una mujer que tiene 7 años que no pega un tema se puede llamar la reina del reggaetón, a lo que Ivy Queen responde diciendo: ¿será que tengo que recordarte de dónde yo vengo? Y etiqueta a Anuel directamente. Anuel responde con otro post diciendo que respeten su opinión, que esa era una opinión de él, que él respeta las demás opiniones. Luego de ahí salieron artistas y fanáticos a defenderla a la reina del reggaetón Ivy Queen, artista como Cosculluela, Residente Calle 13, Chombo de Panamá y unos cuantos más. Anuel siguió la controversia publicando en su cuenta de Instagram una foto donde pone una frase de una canción de Daddy Yankee que dice: al principio me estafaron, muchos me utilizaron, me enseñaron un negocio que no terminaron. Se sorprenden cuando ven al humilde crecido. Soy el espíritu, el joseador, la esperanza del caserío. Pero como todo un pilar del género reggaetón, Don Omar sale en defensa de Ivy Queen diciendo lo siguiente: yo creo que tú tienes grandes, grandes oportunidades. Yo pienso que tú tienes un grandioso futuro. Me mostraste una canción recientemente que de verdad me dejaste sorprendido. Y yo quiero dejarle claro a la gente que tú y yo tenemos claro que somos amigos. Porque somos amigos fuera de lo que tenga que ver la música. Nosotros nunca hemos colaborado. Yo creo que nosotros nunca nos hemos visto y nos hemos dado la mano. Y este video va con ese mismo respeto. Y con ese mismo aprecio y con ese mismo deseo de que todo te siga saliendo a ti bien, a tu compañera bien. No podemos tapar el sol con la mano. Yo pienso que Carol ha hecho cosas grandiosas en tu vida. La influencia de Carol en tu vida y la influencia del verdadero amor en tu vida te está cambiando. Y eso está muy bien. Eso no está mal, eso es crecer. Haberte quedado en ignorancia, eso sí era perder el tiempo. Y siempre te lo digo, cada vez que hablo contigo me alegro. Porque estás dejando atrás la ignorancia y estás comenzando a crecer. Qué bueno que el amor te está cambiando. Pero yo creo que inclusive Carol, quizás en una de sus conversaciones, que yo sé que tienen muchas y deben de tenerla, quizás pueda darte su punto de vista acerca de lo que ella piensa de Ivy Queen. Pregúntale si de verdad la primera canción que escribió la escribió sin pensar en ella como role model. Pregúntale si cuando escuchaba las canciones de Ivy Queen no las bailaba. Pregúntale si cuando la ve no siente la misma emoción que siento yo. Que soy su amigo, que soy su fanático y que ella influenció en mi música. Pregúntale eso. Con respeto, sabes que te estoy hablando con mucho respeto, de frente. Y ojalá y cuando nos veamos podamos terminar esta gran conversación. Te quiero mucho, brother. Te deseo lo mejor. Le deseo lo mejor a tu compañera. Pero le deseo tanto y tanto lo mejor a mi gran amiga Marta. Que tengo claro que no me podía quedar callado. Luego de todo esto, muchas personas estaban esperando un live de Anuel AA para ver qué decía de esta controversia que se acaba de formar. A lo que este hace un live, pero de forma de burla, dice que él es una compañía de luz, que le da luz a lo que están apagados. En este live se ve un Anuel muy burlón, riéndose en todo momento, a lo que la persona se lo atribuyen a que se estaba burlando de Ivy Queen y a su colega que salieron a defenderla. Antes de ponerle el video de Anuel, le vamos a poner este video de Cosculluela donde sigue tirándole bullying a Anuel AA por lo sucedido. Todas estas de carteritas y mierda. Aquí tengo la bullying en el pana. Como ustedes vieron ahí, Cosculluela burlándose de Anuel, Cosculluela que estaba calmado y había dejado toda tiradera con Anuel AA atrás. Ahora sí, mi gente, vamos a ponerle like donde Anuel AA se burla. Y al terminar este like, este lo borró automáticamente de su cuenta de Instagram. Hey,
Ahora tengo una competencia, menos que escriba comentarios y menos que hable. Mira, no, en verdad, ya me tienen cansado, en verdad. Yo me busco, no, tirando. Y lindo cone. Hay que ser un hijo de puta para tener 29 mil personas en el live sin decir una palabra. Verá que los amo con cojones. Tiene que ser mi caro, ¿eh? De que sé yo soy lindo con cojones o algo, yo no sé qué más va a hacer. O sea, mira, México, puñeta. México, puñeta, los extraño, ya estoy loco por volver al país. O sea, cuando tú estabas en la escuela y te gustaba la chamaquita del salón, la que te gustaba y no te hacía caso y tú la mirabas y la hacías ahí casi, pero no sabes la maestra dónde la sigue. Oye, y que, un silencio en el salón, todo el mundo escribiendo lo que la maestra está escribiendo en la pizarra y tú mirándola y que... Sí. ¿A quién usted se cree que yo estoy sacando la lengua así? Este es un momento para mí, para mi historia. Tengo algo bien importante que decirle al mundo entero. Pero al mundo entero. Ah, para el mundo entero. Dale, dale, conéctense, que tengo algo que decirles a todos ustedes. Hoy vamos a dar clase de energía eléctrica. ¿Oíste? Clase de energía eléctrica. Y yo nunca fui a la universidad ni nada. La CNFL... es una compañía que yo creé, que yo soy el presidente de la compañía. Y CNFL significa Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Ah, ya, se acabó el live, lo amo.